Hola, ¿cómo están mis artistas del tejido? Bienvenidos a un nuevo video. En el video de hoy vamos a tejer este hermoso gorro con visera para mujer. Los materiales que estaremos usando son lana número 2, crochet número 4, dos botones y una aguja lanera. Vamos a empezar formando un aro de esta manera. Introducimos el crochet por el aro, formamos nuestra primera cadena y vamos a tejer tres cadenas. Y vamos a tejer dentro del aro 12 varetas. Tres, cuatro, ya tengo cuatro varetas y voy a seguir tejiendo hasta tener 12. Ya tengo mis 12 varetas aquí y voy a cerrar el aro ajustándole de esta manera. Jalo el hilo de acá y voy a cerrar mi primera vuelta. Recuerden, amigas, que estoy trabajando con doble hebra y un crochet número 4. Y vamos a tejer tres cadenas para empezar nuestra segunda vuelta y vamos a tejer dos varetas en un mismo punto. Y ya tengo dos con las tres cadenas que tejí. Vamos al segundo punto. Y tejemos dos varetas en el mismo punto. Vamos al siguiente punto. Vamos a tejer una vareta y en el mismo punto otra vareta. Así vamos a tejer toda esta vuelta número 2. He terminado la vuelta número 2 y voy a cerrar con un punto deslizado. En esta cadena de aquí introduzco mi crochet y deslizo puntada. Voy a tejer tres cadenas para mi tercera vuelta. En esta vuelta voy a tejer los aumentos pasando un punto. Aquí ya tejí mi primera vareta sin aumento. Y en esta segunda, sí, voy a tejer dos varetas en un solo punto. Voy a tejer otra vareta. En esta no voy a hacer aumento. En este sí, ya me toca hacer el aumento. Y tejo dos varetas en un mismo punto. Y así me voy a ir tejiendo toda la vuelta. En un punto no hago el aumento y en el otro sí. O sea, hacemos los aumentos pasando un punto. Voy a cerrar mi tercera vuelta. Introduzco el crochet y voy a deslizar punto.
tejo tres cadenas para mi cuarta vuelta. En esta vuelta voy a tejerle el aumento cada dos puntos. Tejo aquí una vareta, en este punto otra vareta. Ya tengo dos en este de aquí. Sí, voy a tejer dos varetas en el mismo punto. Nuevamente tejo una vareta. En el siguiente punto otra vareta. Y en este punto voy a tejer dos varetas en el mismo punto. Y así voy a ir tejiendo toda esta vuelta. Así nos tiene que ir quedando ya con la vuelta número 4. Voy a cerrar esta vuelta. Deslizo punto y tejo tres cadenas para la vuelta número 5. En esta vuelta voy a tejer los aumentos cada tres puntos. Tejo ya dos varetas con esta tres, una en cada punto, y en esta de aquí ya me toca tejer dos varetas en un mismo punto. Aquí está, ya tengo mis dos varetas en el mismo punto. Nuevamente voy a ir tejiendo una vareta en cada punto. Dos. 3, y en esta ya me toca tejer dos varetas en este mismo punto, y así toda esta vuelta. He terminado la vuelta número 5, voy a cerrar, deslizo punto y voy a tejer 3 cadenas y voy por la vuelta número 6. En esta vuelta los aumentos vamos a hacer cada 4 puntos. Tengo 2, 3, 4 y en esta me toca tejer dos varetas en este mismo punto. Pero 1, 2, 3, 4. Si en esta ya me toca tejer dos varetas en el mismo punto. Y así vamos a tejer esta vuelta. Vamos a cerrar la vuelta número 6. A partir de aquí ya no vamos a hacer aumentos. Vamos a ir tejiendo solamente ya los puntos que tenemos. Así es como nos va quedando. Empecemos con la vuelta número 7. Levantamos con tres cadenas y vamos a ir tejiendo una vareta en cada punto. Como les había dicho, ya no vamos a hacer aumentos. Vamos a tejer 6 vueltas más sin aumentos.
Bueno, amigas, aquí yo ya tengo tejida las 12 vueltas. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 vueltas ya tejidas. A partir de aquí voy a tejer el resorte. Vamos a tejer de esta manera. A partir de aquí ya solo voy a utilizar una hebra. Hasta acá estaba tejiendo con dos hebras. De aquí voy a ir tejiendo solo con una hebra y tejo 10 cadenas. 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Aquí tengo ya mis 10 cadenas. Aquí voy a tejer una cadena más. Y voy a introducir el crochet aquí en esta cadena número 10. Y vamos a ir trabajando con puntos deslizados. Introducimos el crochet y deslizamos el punto. Solo vamos a trabajar con la parte de arriba de la cadena. Así. Tomamos esta parte de la cadena y deslizamos el punto. Así vamos a ir trabajando las 10 cadenas. Ya que terminemos con los 10, con las 10 cadenas, vamos a introducir el crochet en el mismo punto donde iniciamos y deslizamos punto. De aquí, para regresarnos, nos pasamos a la siguiente cadena y deslizamos punto. Así. Volteamos el tejido y vamos a ir trabajando con esta parte de la cadena. Si se ve aquí la cadena como queda, vamos a trabajar con esta parte de acá, con la parte de afuera, no con lo de acá, sino con la de afuera. Con estas de aquí vamos a ir trabajando igualmente puntos deslizados. Introducimos el crochet aquí, tomamos esta hebra y vamos a deslizar. Vamos al siguiente y deslizamos. Tomamos en la media cadenita y vamos deslizando. Así, con mucho cuidado. Así ya estamos llegando aquí al final. Vamos a tejer una cadena para regresarnos nuevamente.
y tejemos acá. Igualmente vamos a ir tejiendo la parte de afuera en este de aquí. Ahí vamos a ir tejiendo puntos deslizados. La parte de afuera de la cadenita es lo que vamos a ir tejiendo. Si ven, amigas, así es como nos va quedando. Estamos ya terminando esta fila. Vamos a rematar aquí con un punto deslizado. Es donde iniciamos esta vuelta. Para la siguiente vuelta nos pasamos al siguiente punto y deslizamos y volteamos el tejido. Y vamos exactamente a hacer lo mismo. Tomar la parte de afuera de la cadena acá. Esto de acá es donde vamos a ir tejiendo. Introducimos el crochet. A veces es un poquito difícil, por lo que yo suelo tejer un poquito ajustado. Es por eso es que es recomendable que tejan flojito. Así vamos a ir tejiendo esta nueva vuelta. Listo, hemos terminado. Vamos a tejer una cadena y volteamos. Nuevamente tomamos la mitad de la parte de afuera de la cadena. Estos no, acá son los que vamos a tejer. Así. Así vamos a ir tejiendo toda esta fila. Ya estamos terminando. Vamos a rematar aquí en este punto donde iniciamos esta fila. Para regresarnos, nos pasamos al siguiente punto y igualmente deslizamos punto y nos regresamos. Nuevamente vamos a ir tomando solamente la mitad de la cadena de la parte de afuera y vamos deslizando puntos.
Dejemos aquí el último punto. Dejemos nuestra cadena para regresarnos. Dejemos en este punto de aquí solamente la media cadena. Y lo mismo que en las vueltas anteriores, vamos deslizando puntos. Terminamos otra fila, aquí vamos a rematar, nos pasamos al siguiente punto y deslizamos. Así es como nos va quedando, amigas. Esto es lo que tenemos que ir tejiendo toda la vuelta como resorte. En esta parte ya voy en la última fila de mi punto de resorte o elástico. Ya estoy prácticamente con esto terminando de tejer el resorte. Se me ajustó la puntada aquí. Voy a ayudarme con un crochet más delgado de un número menor. Y ahí sí ya puedo tejer. Voy a rematar con un punto deslizado y ahora sí ya vamos a cerrar este resorte igualmente con punto deslizado. Vamos a tomar media cadena de aquí, media cadena del otro lado y tejemos un punto deslizado. Igual aquí tomamos media cadena del otro lado y deslizamos el punto. Así. Esta parte traten de tejerlo un poquito más flojo para que no se les vaya a fruncir en esta parte. Ya estamos terminando de cerrar. Nos faltan estos dos últimos puntos. Tomamos el último punto aquí, el último punto acá y hemos terminado. Así nos queda ya cerrado este resorte. Si ven que no se nota, aquí vamos a cortar el hilo. Y vamos a rematar. Pasamos por aquí.
ajustamos. Y con el mismo crochet vamos a irle perdiendo el hilo que nos sobró. Así vamos a perder este hilo. Y haremos lo mismo con este hilo de acá. Vamos a tejer unas pequeñas florcitas para decorar. Empezamos tejiendo 20 cadenas. Vamos a cerrar en la primera cadena con un punto deslizado. Y vamos a tejer 3 cadenas. Tejemos en la primera cadena 3 varetas. Tres varetas, una cadena y nuevamente 3 varetas en la misma cadena. Así. Nos saltamos una cadena y en la siguiente cadena volvemos a repetir las 3 varetas, una cadena y nuevamente 3 varetas. Saltamos una cadena. En la siguiente cadena vamos a tejer nuevamente lo mismo. Así toda esta vuelta. Aquí yo ya tengo toda la vuelta tejida. Voy a rematar, a cerrar esto con un punto deslizado. Y por la parte revés voy a bajar deslizando puntos. Así. Corto el hilo. Remato aquí. Paso el hilo en una aguja lanera. Voy a coser aquí de esta manera en los espacios de las cadenas. Ajusto y ya tengo mi flor con el que voy a decorar a mi gorro. De la misma forma voy a hacer la otra flor. Vamos a colocar el gorro de esta manera. Aquí tengo donde cerré el resorte. Coloco de esta manera. Tomo la mitad, así, dueblo el resorte
Aquí voy a colocar mi flor que tejí. Voy a coser con este resorte, tomando en cuenta que está en la mitad. Coso con todo el resorte que ya está virado aquí. Aquí voy a hacer algunas puntadas para asegurarme que quede bien cosido. Aquí está sujetado el resorte. Así. Vamos a rematar y cortar el hilo del otro lado y vamos a pegar el botón aquí. Lo mismo vamos a hacer del otro lado. Vamos a coserle así la flor y pegar el botón. Y este es el resultado de cómo nos quedó. Aquí está, esta parte es como la viserita. Aquí está la decoración que le hicimos con una flor tejida y un botón. De esta manera nos ha quedado. Espero que les haya gustado. Cualquier duda, por favor, me escriben en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse a mi canal. Cuídense y nos vemos en el próximo video.